¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Michelle Servion y en el día de hoy nos encontramos aquí en el ya conocido Parque Juárez de la ciudad de Jalapa, porque hoy le vamos a preguntar a los jalapeños cómo celebran esta noche mexicana, porque ya está muy cerca, así que pues, acompáñenos. Aquí nos encontramos con unos jóvenes ilustres patinando, cotorreando. A ver, platícanos, ¿cómo vas a pasar esta noche mexicana? No, hasta no saber ni quién soy. Hasta perder el conocimiento. Hasta el culo. ¿Sí? Sí. Ok. Definitivamente. ¿Vas a pasarla con tus amigos o familia? Amigos. Amigos, ¿no? Tengo familia en Jalapa y okay. Mi familia no bebe, así que sí, con amigos. Con amigos, ok. Sí. ¿Y por allá atrás cómo crees que la vayan a pasar? Yo creo que igual. Sí, bueno, sí. Hay que preguntarles, ¿no? A ver, estoy diciendo que no quieren salir. Muchas gracias por acá. Vamos a ver quién más se anima a participar. Bueno, amigo, ¿y cómo vas a pasar en este 15 de septiembre? Solo. Solo, no hay nada programado para celebrar. Nada, sí, nada, no es cierto. Me la voy a pasar con mi esposa y voy a ver a mis hijos. ¿Ya hay menú, algo programado de bebida, comida? Sería un pequeño plato, ¿cómo se llama? Es un plato que luego se hace aquí en México, ya se me olvidó. ¿Tú no sabes? ¿Qué será eso? Pizza italiana. No, es este... Ese no es mexicana. No, esa tampoco, no. Es como sopa. ¿Pozolito? Es pozole. Vamos a cenar pozole todavía. Igual. Perfecto, mano. ¿Música característica? ¿Qué se ve? ¿Qué es característico, típico de estas fechas? Uy, pues vamos a escuchar mariachis. Sí. Muchas gracias, compadre. Ahí estamos. ¿Usted no celebra el 15? No. Soy mexicano, pero no celebro las patrias de patrias en estas fechas. ¿Algún motivo en específico? Porque no, mi religión no me lo permite. ¿Puedo saber yo cuál? Testigos de Jehová. Los testigos de Jehová en estas fechas no se celebra. Se celebra porque haz de cuenta que celebrar a uno las patrias y el que celebramos es nuestro Padre Dios, que es Jehová. A Dios con su Hijo Jesucristo. De acuerdo. En otro tema que está muy pendiente en estos días es referente a la pirotecnia, los juegos artificiales, que también luego hay mucho malestar, ya sea quienes no lo celebran o con las mascotas. ¿Cuál es su postura, señor? No, yo no celebro todo tipo de nada. ¿Pero está en contra también de que saquen chispitas y ruido? No, estoy en contra, sino que cada quien celebra lo que uno cree. Y yo, a un tiempo yo celebré, pero leyendo mis los libros y buscando lo que es bueno y lo que es malo. Entonces yo dije, pues esto lo dejo. Muchísimas gracias. Más vale tarde que nunca. Completamente de acuerdo. Que tenga buen día, señor, y la pase con su familia. Puñito. Hasta luego. Provecho, señor. Jóvenes también es muy importante. Entonces, tú como joven, ¿qué vas a celebrar este 15? ¿O cómo lo vas a celebrar este 15 de septiembre? Pues yo, primero que nada, creo que el celebrar el 15 es hacer algo que te apasiona, que represente tanto el país. Y en este caso, pues yo no voy a estar aquí en la ciudad, pero... Okay. Pero sí se vale. Pero lo voy a estar celebrando en otro lado porque al fin pues es México. Es y México, ¿no? En todos lados se celebra y así... Estoy muy en contra de los juegos pirotécnicos. Ok, sí, esa también es una pregunta que hemos estado haciendo porque creo que perjudica mucho a los animalitos, a las personas de la tercera edad, a la contaminación del medio ambiente, sobre todo. Entonces, a ver, ya que lo mencionaste, ¿qué opinas al respecto? La verdad, a mí no me gusta en lo absoluto desde que estaba chiquito. Yo creo que porque soy muy fan de los perritos. Entonces, sí, ok. He visto los perritos cómo se asustan y todo. Y aparte de que... Pues no sé, se me hace algo innecesario, completamente innecesario, porque se puede celebrar estando con la familia, si quieres súbele a tu música y revienta tus bocinas. La música sí es válida, ¿no? Claro, y creo que es primordial. Pero aventar cohetes y todo eso, no. Cero. Cero, 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 sí, okay, no me gusta. Bueno, es válido, muy bien. Bueno, muchas gracias.
también tenemos por acá a los trabajadores. ¿Cómo usted cómo va a pasar este 15 de septiembre? Hola, pues trabajando una parte del día, aprovechando, okay. A ver qué tal nos va, se va a poner bueno. Creo que esta área es muy frecuente, ¿no? Como que estas fechas, ¿se llena mucho aquí esta área o...? Sí, pues fíjate que también por la pandemia como que está abajo. El año pasado no dejaron entrar a la gente más que a los de municipio, fueron los únicos que anduvieron como ahí haciendo lo del 15. Okay. Y ya después de eso pues ya la gente la dejaron entrar, pero es más como para los municipios. Hay que ver este año también cómo va a estar, si van a aceptar a la gente. Ok, entonces, ¿esta es una fecha en la que aumenta tu trabajo o...? Sí, se podría decir, ¿sí? Que sí, sí aumenta mucho, porque pues la gente también como que es una fiesta de mucha fiesta, es de celebrar y pues mucha gente pues le gusta eso, celebrar, ¿no? Gastar. Sí, sí. Ok, ¿entonces usted cómo lo va a celebrar? ¿Qué va a comer? Pues planeábamos hacer una cena en casa, un pozolito que ya tiene meses que se antoja. Es lo de siempre, ¿no? El pozole. Un pozole, exactamente. Y pues durante el día pues trabajar, ¿no? Para okay, ver qué tal las va. Destruirse. Pues lo que cabe, lo que cabe. Primero lo que construye, después lo que destruye. Excelente. Bueno, pues muchas gracias.